otra noche de debate, análisis a fondo. Bien, esta noche de debate, en este jueves 31 de mayo del 2018, vamos a tener la presencia de un distinguido grupo de jóvenes que hoy participaron en un concurso estatal de oratoria que organiza el periódico de México, El Universal, en la Universidad de Xalapa, y que, bueno, pues este tuvo el carácter de estatal, y aquí están los ganadores, los triunfadores de ese concurso, y evidentemente los coordinadores que los mencionaré. En primer lugar, nos acompaña el maestro Waldo Manuel Fabián González. Muy buenas noches, maestro. Un gran honor, doctor. Él es coordinador nacional del concurso de oratoria y debate público de El Universal. El doctor Enrique Alberto Mendoza Filidor. Maestro, gusto saludarlo, siempre grato. Él es presidente de la Escuela Superior de Oratoria y catedrático de la Universidad de Xalapa. Por otra parte, también nos acompañan también distinguidos jóvenes que hoy, como ya les comenté, participaron en el concurso de oratoria, y que es Nazaret Montes Velázquez. Maestro. Buenas noches. Ella obtuvo el primer lugar en el concurso nacional de oratoria celebrado el día de hoy bajo el auspicio del periódico del diario El Universal. Por otra parte, la señorita Rubí Márquez Alonso. Buenas noches, Rubí. Ella ocupó el segundo lugar en el concurso nacional de oratoria del mismo que organiza El Universal. Y también otro distinguido joven, Gabriel González Lira. Doctor Gabriel, buenas noches. Buenas noches. Él ocupa el tercer lugar en el propio concurso de oratoria, y como ustedes los ven, son jóvenes distinguidos. Ellos estudian, son estudiantes universitarios, pero muy jóvenes, que prometen mucho para nuestro estado y para México. Y pues también nos acompaña, como siempre, cada semana, cada jueves, el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, director del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de la Universidad de Xalapa. Buenas noches, doctor. Es un gusto saludarlo. E investigador SNIT. Gracias, doctor, y bienvenidos todos a este programa. Muchas gracias. Y pues creo que es un honor que también ustedes nos acompañen, como siempre, cada jueves, desde su casa, a través de Acrópolis Multimedios, y que esta noche vamos a abordar un tema tan importante y evidentemente que se refiere a la oratoria universal. Le hemos intitulado la oratoria universal. Bien, pues gracias, estimable auditorio, gracias, televidentes, por estar con nosotros cada jueves en Noche de Debate, Análisis a Fondo. Vamos a iniciar, y la mecánica es que ustedes pueden entrar en el momento que quieran. Este es un debate, no hay que pedirle permiso a nadie, y vamos adelante. Bien, entremos en debate. ¿Por qué es importante y para qué nos sirve la oratoria en el contexto actual? Quien quiera tomar la palabra. Antes que nada, muchas gracias por la invitación y por fomentar el arte de la oratoria. ¿Por qué es importante el arte de hablar en público ante cualquier circunstancia? Porque los seres humanos, desde que nacemos, empezamos a expresar palabras. Nuestros primeros maestros son nuestros padres, y esas palabras que heredamos de ellos son nuestras raíces como seres humanos. Ya conforme avanza el tiempo, la oratoria es fundamental por todo lo que implica el desempeño profesional, por todo lo que es el liderazgo,
prácticamente no hay un líder en el mundo que no haya tenido el arte de hablar en público desarrollado. Y yendo a un terreno microsocial, pues si la mamá no usa una oratoria efectiva, el niño no se come la verdura. Y si después vemos al profesor que no utiliza las palabras exactas, pues los niños no aprenden. O de repente, ¿cuántas veces no se ha visto que hay adolescentes que tienen 10, tienen excelentes promedios, pero cuando llegan a exponer una idea no pueden porque les da pánico escénico? Y eso limita mucho su comunicación. Y yendo a un plano macro social, en la era de la globalización, una palabra en el momento no adecuado puede ser una tumba en el caso de la comunicación social, o un gran acierto. Esos instantes de fama de los que nos hablaba Andy Warhol, pues pueden ser a partir de un discurso. Esa sería a grandes rasgos una aportación general de la oratoria. Gracias, maestro. ¿Qué, al respecto, qué puede expresar, doctor? Todos los días expresamos ideas, sentimientos, propuestas, y tenemos el compromiso de intercambiar mediante diálogo o discusiones o debate con la comunidad diferentes principios, diferentes expectativas, y siempre es el medio de comunicación, la oralidad, lo que nos permite. Por desgracia, la mayor parte de las personas que no tienen de una manera el objetivo de hablar en público, no les interesa, lo ven como algo intrascendente. Durante toda su vida escolar o profesional, pareciera que no es importante. Pero siempre va a llegar un momento en el que las personas necesiten acomodar lugar en este mundo competitivo, decir las cosas de una mejor manera. Y es ahí cuando muchos, y me consta, se arrepienten de no haberse preparado a tiempo de cómo decir las cosas de una manera concreta, ordenada y breve. Es así que para muchos la oratoria no representa algo importante. Sin embargo, para quienes descubrimos la magia de la palabra, el enorme poder de la palabra, de que no solamente sirve para transformar nuestro interior, sino para transformar forma de pensar de muchas personas, nos permite entonces reconocer que no solamente es una forma para vivir, sino es una forma de vivir, aprender oratoria. Sin embargo, como muchas veces nos corresponde, aquellos que no se atreven ni siquiera a dar el primer paso son los primeros que señalan y nos llaman de mil formas. Hay demagogos, por ejemplo. Hay algunas personas que cuando conocen a alguien que practica, que utiliza la oratoria, pues le llaman jilguero. Jilguero es otra cosa. Jilguero es aquel que llega a un acto político y que está prácticamente esperando al candidato y dice: vamos todos juntos por nuestro candidato, por el mejor, por la única opción, por el que nos va a sacar siempre adelante. Y ahí está, ¿no? Ya nos sacaron adelante, ¿no? Aquel que decía arriba y adelante. Ándele, ese era ese Echeverría. Ese es jilguero. Ese es el que no promueve. Usted se encuentra en la calle al que vende, por ejemplo, un producto de una cápsula de serpiente de cascabel, y le dice: señoras y señores, vengan ustedes, tengan el mejor producto para curar cáncer, para curarse de todos los males que usted pueda tener, y empiezan a... No, pero primero dice, por favor, atrás de la raya, ¿no? Así es. Eso no son oradores. Sí. Orador es el que promueve un pensamiento, una idea, y lucha por ella, ¿no? Es un merolico. Es llamado merolico, sí. Es un merolico, ¿no? Bueno, la verdad es que hay una línea muy delgada, y eso sí es importante que lo tengamos presente. Por eso es más destacable la labor que hoy se ha hecho en este concurso. Porque si hay una línea muy delgada entre el discurso que no tiene contenido y que convierte al orador, al extraordinario orador, aquel que hace uso de la palabra de manera adecuada, con un tono de voz y con una capacidad de convencer,
puede estar en, a un paso cercano de convertirse precisamente en el tradicional demagogo, en el tradicional informador, ese que habla muy bonito pero no dice nada. Y la verdad es que lo importante de la oratoria, y es uno de los elementos sustanciales, no solo es la capacidad de expresarnos verbalmente, la capacidad de poder improvisar de manera elocuente los discursos, sino contenidos que sean posibles de entenderse por los receptores. Ahí es uno de los retos más interesantes que tiene la oratoria, la capacidad de poder generar un discurso de contenido. Cuando hacemos, combinamos ese contenido, ese conocimiento con la oratoria, es una herramienta poderosísima, a mi consideración, invencible. Cuando se desapega evidentemente la habilidad de oratoria del discurso con contenido, entonces es donde pudiéramos encontrar algunas evidentemente debilidades que ya se han mencionado aquí, ¿no? La capacidad de poder hablar y hablar por largas horas y sin decir absolutamente nada. Y eso puede generar un deterioro a la imagen de los oradores, que además, así es la demagogia en la que no debemos incurrir y en la que afortunadamente hoy en este panel han demostrado. Y la demagogia es de acuerdo con las etimologías, todavía me acuerdo cuando fui profesor de etimologías, que es engaño al pueblo. Así es. El famoso demagogo. Así es. Demos, pueblo. Sí, y algo importante también es que creo que hoy precisamente los oradores jóvenes debemos luchar en contra de eso. Y le llamaría yo el redignificar o dignificar el nombre de la oratoria, porque la gente cree, en su mayoría, cuando tú le dices que eres orador, piensan justo eso. En el lenguaje vulgar, que eres un chorero, que solamente hablas por hablar, que utilizas la palabra con fines, pues no positivos, ¿no? Y no es eso. En realidad la oratoria, y aparte algo muy importante que me agradó que hoy en el concurso se dejó en claro, es que oratoria, la gente piensa que es el típico discurso acartonado de los 50s o de los 60s, ¿no? Le dices que haces oratoria y se imaginan el, señoras y señores, buenos días, y ademán derecho, y ademán izquierdo, y los dos, y ademán derecho, izquierdo, y los dos. Y realmente hoy eso ya no es la oratoria, hoy la oratoria hoy se está transformando, y justo en lo que coincido con el que me antecede en la palabra, el reto del orador hoy es, por muy complejo que pueda llegar a ser un discurso, tú lo logres transmitir con las palabras más sencillas para que la gente te lo entienda, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy en el concurso que estaba el nuevo sistema penal y su relación con el sistema penitenciario, el reto es, fueras o no abogado, explicarle a la gente de manera sencilla y con palabras sencillas cuál es la repercusión de eso hoy en nuestra sociedad, y eso es la verdadera oratoria. Eso es lo que tenemos hoy como reto. Y tan importante que es hoy, porque todo mundo habla del sistema, del nuevo sistema penal acusatorio. Oral, y pues la verdad es que ha dejado un mal sabor, porque por ejemplo en Jalapa, cuando inició hace 2 años o 3 años, en la avenida Presidentes había dos cajeros de esos automáticos y se los robaron unas personas. Llegó la policía y los detuvo, los llevó, los puso en el cuartel de San José, pero no cumplió con el debido derecho, no siguió los cánones. Y vino un abogado trinchón que vino de Querétaro y lo sacó con un amparo, y hasta la fecha ni las cajas, ni el dinero, ni ellos. Entonces sí tiene uno que saber realmente cómo transmitir todo esto. Bien, pero ¿de qué te ha servido a ti la oratoria y por qué te inclinaste por la oratoria? Bueno, personalmente, yo cuando empecé a practicar la oratoria, me di cuenta que cuando alguien practica la oratoria, cuando alguien se atreve a hablar en público, llama la atención de las personas, hace realmente que las personas te vean como un líder. En el momento en que alguien ve la seguridad con la que te paras, con la que te desenvuelves y hablas, dicen, quiero hablar como esa persona y sobre todo quiero escuchar a esa persona. O sea, le dan ganas realmente de escucharte, de escuchar tu mensaje. Sí. Y es una gran responsabilidad, como decía Gabriel, de transmitir realmente ese mensaje. Y un error muy común que han tenido los oradores es precisamente solamente venir a recitar lo que ya está dicho. Hay muchos oradores que creen que el mejor orador es el que se sabe todo un capítulo entero de un libro, o el que viene y te recita, y así como dice Don Quijote y te empieza a decir y te lee todo un párrafo. Y la oratoria no es eso. La oratoria no es venir a decir cosas que la gente ya sabe, sino decir cosas que la gente ya sabe de una manera innovadora. Si no vas a decir algo nuevo, por lo menos plantéalo de una forma innovadora.
es lo que realmente le interesa a la gente, más allá de conceptos, de definiciones. Siempre que me preguntan a mí cómo doy un buen discurso, es eso, dile a la gente algo que no sepa, algo que realmente los apantalle. Sí. ¿Qué se requiere para ser un buen orador, Nazaret? Se requiere mucha práctica, se requiere de constancia, se requiere de saber perder y saber ganar. No, pero más allá, de ¿qué debes tener tú para ser un buen orador? Cualidades. Cualidades, pero... Debes estudiar. Tener una cultura general. Tener una cultura general muy sólida de los temas que... Sí. Que nos vayan a preguntar, sí, ¿no? Pues el orador no está a expensas de que le pregunten un tema. Ah, no, de ese no me preguntes porque no sé, mejor pregúntame de este tema. Eso no va a pasar en la vida real. Y algo que quiero recalcar que mencionaban mis compañeros Rubí y Gabo es de que hay que redimensionar la oratoria. Y considero este es un aspecto que se da a partir del proceso de la globalización, como usted mencionaba, maestro Waldo, porque actualmente los jóvenes tienen una retentiva muy pequeña acerca de la información y entre menos lea el joven, más recuerda las palabras. No le pongas a leer a un joven un texto de 500 páginas porque no te lo va a leer. Resúmele ese texto en una frase y esa frase es lo que se le va a quedar al joven. Y claro, ejemplo de ello tenemos, por ejemplo, la política de Donald Trump, en donde a partir de un tweet, que es un tipo de oratoria, es un tipo de comunicación escrita, a partir de un tweet se puede cambiar la política exterior de una manera exponencial. Sube y baja el dólar por un tweet. Exacto. Baja Perdón, el dólar. Complementando lo que decía el doctor García Méndez y con lo que acertadamente han comentado los jóvenes, la verdad es que siempre se ha dicho que si el orador nace o se hace. Yo estoy firmemente convencido que si bien es cierto, hay personas que nacen con ciertas aptitudes y ciertas habilidades naturales que les permiten tener un mejor desempeño para formarse como oradores, no menos cierto es que el orador también se forma. Claro. La persona tímida, la persona con un tono de voz que no es muy adecuado, muy agradable, que le cuesta trabajo pararse frente al público, pudiéramos decir, no tiene las cualidades necesarias del buen orador y a él le va a costar mucho trabajo. Es probable que sí le cueste trabajo. Lo que sí es innegable es que el orador que se forma sin tener las habilidades puede tener el mismo éxito que el que nace. Y viceversa, el que nace con las habilidades, buena voz, buen porte, pero que no se prepara. Buena dicción, ¿no? Lamentablemente no llegará al éxito que busca si lo comparas con el que no tenía las habilidades, pero se preparó adecuadamente. Por eso es importante entender que la oratoria es un elemento muy importante en la vida de todos los seres humanos y que puede ser explotado para quien sea. Realmente puede ser explotado para quien sea, y sí recalco y reitero y me sumo a lo comentado que sí es parte de la responsabilidad del orador formarse. Hoy estamos en una sociedad de tantísima información que es la responsabilidad es ineludible estar informados y preparados de los temas que evidentemente interesan a la colectividad y a nosotros en nuestras áreas de estudio y del conocimiento. Bueno, los que nos hemos dedicado a la docencia, al magisterio, tenemos que manejar también la oratoria. Claro. Y luego dicen, yo no soy orador. Bueno, no quiere decir que yo participe en concursos de oratoria. Uh-huh. ¿Verdad? No quiere decir que yo participe en concursos de oratoria, pero sí debo tener los Exacto. conocimientos, el manejo de la oratoria, para saber transmitirle Claro. a mis alumnos el conocimiento. El vendedor, simplemente uh-huh. el que vende, debe de conocer primero el producto. Sí, claro. Luego saber cómo le llega al cliente, persuadirlo uh-huh. para decirle y ya casi... Cómpralo y le está pagando el producto. Sí. ¿No? Aquí, doctor, hay algo muy, muy interesante que usted acaba de hacer mención acerca de los maestros. Sí. Cuando uno está en algún concurso de oratoria, no me dejará ninguno mentir, todos te ponen atención y ya tú sabes que vas a hablar al frente y el auditorio va a guardar silencio durante ese periodo que tú sí. estés hablando, pero al docente no se le asegura eso. El docente tiene que captar la atención de los alumnos de una forma fenomenal. Yo recuerdo mis clases de secundaria, unos por allá, otros por acá, otros afuera, un relajo tremendo,
Y había docentes que realmente tenían esa capacidad de oratoria para captar la atención de nosotros los alumnos. Entonces sí es un gran reconocimiento para todos los maestros que logran comunicarse de una forma efectiva. Sí, hay un reto muy, muy importante en la cuestión de la pedagogía en el país, y es la siguiente. Creo que a todos nos ha tocado ver en el aula, ya sea universitaria o de formación básica, los grandes currículums que les cuesta transmitir el conocimiento frente al aula. Y eso es algo complicado, porque pueden ser eruditos en la materia. Es que es distinto tener el conocimiento y transmitirlo. Exactamente, ese es el reto. Me ha tocado infinidad de veces las posturas opuestas. Es una dicotomía. Puede ser alguien que tal vez no tenga la maestría o el doctorado en la gran universidad, pero te hizo tan tangible el conocimiento que sales habiéndolo entendido, y el que tiene el currículum extenso, pero es tan técnico y no es capaz de transmitir el conocimiento, y como alumno lo logras aprenderlo. Entonces, ese es un gran reto que se tiene hoy en la pedagogía, y que bueno, ya se está trabajando afortunadamente en que precisamente en la formación de las escuelas normales se garantice eso para los maestros, y bueno, haya de manera efectiva una transmisión del conocimiento. ¿Para qué te ha servido la oratoria a ti? Bueno, a mí realmente me ha abierto muchas puertas. Desde que empecé a participar en los concursos, es cuando alguien sabe que tú participas, rápidamente te llama. Rápidamente dice, tal evento, llama a Rubí que participe en concursos. Ah, Rubí participó en el Universal, llámala para esto. Llámala para ser jurado, llámala para dar una charla. Entonces, realmente eso te impulsa a ti, porque es una gran responsabilidad, porque ahora sabes que la gente te sigue, que la gente te busca. Entonces, es una responsabilidad para seguirte preparando y para abrirte muchísimos caminos, además. Pero miren, estimado teleauditorio, tan jóvenes y todos ellos muy bien preparados, extraordinarios oradores, y que sirven de ejemplo para muchos jóvenes. Yo hubiese querido tener esas oportunidades cuando era yo estudiante de secundaria o de preparatoria. A mí un día unos amigos me llevaron a un debate público al Parque Juárez, aquí en la ciudad de Jalapa. Y cuando sentí, me anunciaron que yo iba a hablar, me quedé desaparecer, porque no tenía yo la preparación para ello. Sí, me gustaba hablar y todo eso, pero no es lo mismo. Es el público, y cuando me subí al entarimado, sentí yo que los árboles de ahí del Parque Juárez me daban vuelta, y caray, por eso sí es importante. Pero después, bueno, pues empecé a ir a practicando, fui docente en preparatoria, fui director de preparatoria, maestro de la Universidad Veracruzana y maestro acá, fundé esta universidad, y bueno, pues ya he aprendido un poco de aquí de los jóvenes. Enrique fue mi alumno de preparatoria, ya hace algunos años, y bueno, ¿por qué el diario, el periódico El Universal de México, tan importante? ¿Por qué tiene esa misión de llevar a cabo los concursos de oratoria? Pues desde 1926, y luego paró, detuvo, ya sabemos el por qué, el movimiento del 68 y todo, y en 2010 otra vez se arranca. Y sí, dio, con perdonando la expresión, bajó el interés por ser orador. Aquí había un instituto que se llamaba el IPOP, Instituto Práctico de Oratoria Veracruzana, y de aquí salieron por lo menos el maestro Guillermo Zúñiga Martínez, que en paz descanse, salió de aquí un gran orador y fue campeón. Estudiaba en la normal y estudiaba en la preparatoria Juárez. Ganó el concurso de las escuelas, luego el local, el regional, el estatal, el nacional y el internacional en Guatemala. A un señor que fue presidente de Guatemala, de la República de Guatemala, le ganó. Entonces, ha habido muy importantes y buenos valores, pero después como que se apagó después del 68. ¿Por qué? Alguien me dijo, no, es que de ahí serían muchos grillos. Entonces,
Confundir. Entonces, ¿por qué ese interés del Universal de preparar, de llevar a cabo estos concursos? Porque pues creo que es una labor muy loable, ¿no? Sí, el periódico El Universal surge con una vinculación social muy importante, surge prácticamente de la mano con todo lo que es la creación de la Constitución mexicana, todo lo que es la impresión, el lograr socializar el texto constitucional. Y en 1926, cuando el Universal cumple 10 años de vida, surge el concurso de oratoria. Pero no solamente surge el concurso de oratoria, empiezan a surgir concursos de baile, concursos de chistes, concursos de cuentos, concursos de ensayo. Y empezaron a darse muchas iniciativas en pro de la educación y de la cultura mexicana. Sin embargo, con el paso del tiempo, el único concurso que sobrevive a la fecha es el concurso de oratoria. Y ha sido en alguna medida porque los fundadores del Universal han sido unos apasionados enormes de la oratoria. El licenciado Juan Francisco Ili Ortiz lleva prácticamente más de 50 años vinculado al concurso y le ha dado un apoyo extraordinario en todo momento. Y ha sido parte de la conciencia de la intelectualidad mexicana, del concurso del Universal. Es muy reconocido. Han surgido muchos resultados por los jóvenes. Menos en América, ¿no? Sí, sí. Desde, digamos, hispana. Participantes que posteriormente han sido grandes doctores, grandes profesionistas, mexicanos buenos. Han surgido personalidades destacadas como, por ejemplo, Adolfo López Mateos, que fue presidente, ganando en la Ciudad de México. Tenemos a Octavio Paz, que participó cuando él era estudiante de secundaria. No ganó. Octavio Paz dejó de participar justo cuando se suspende el concurso. Hay quienes dicen que si no se hubiera suspendido en una primera época el concurso, en 1930, quizá Octavio Paz, en vez de ser un literato, se habría dedicado a la oratoria y quizá a la política. Beatriz Paredes. Han habido mexicanos que a través de su palabra han transformado al país. Un gobernador de Veracruz, Fernando López Arias. Sí. Que lo registre por ahí en la historia, un libro que ustedes publicaron y que me hizo favor el licenciado Bustamante de obsequiarme. Ahí lo registra. Sí, sí, la Atenas veracruzana es impresionante con los jóvenes que hoy están aquí sí. En este maravilloso programa y con veracruzanos eminentes en toda nuestra historia. Y yo quiero destacar y reconocer que en estos tiempos, en estos momentos, el único que se preocupa y se ocupa de seguir fomentando la oratoria en Jalapa, en el estado, es el doctor Enrique Alberto Mendoza Filidor. Así que mi reconocimiento y muchas felicidades, y ojalá haya muchos Mendoza Filidor que hagan esto, porque lo necesitamos. El doctor Carlos es muy buen orador, es un gran, extraordinario maestro, muy joven. Poeta. Escribe mucho. Vamos a ir a la editorial, nada menos. Hoy, ayer, antes sacamos otros dos nuevos libros y en nuestra editorial. Y él es el que fomenta todo eso, él es el que investiga. Hombre, gracias. La verdad es que sí quiero externar un gran reconocimiento, doctor, como usted bien dice. Usted es un ejemplo precisamente de ese liderazgo que se ha ejercido en Veracruz. Y usted siempre se ha preocupado, doctor, porque las instituciones educativas y sobre todo la Universidad de Jalapa
predique con el ejemplo. La Universidad de Xalapa es la única universidad que implementó en los primeros planes y programas de estudios la oratoria como parte precisamente de la formación académica. Sí. El doctor Enrique Alberto Mendoza Filidor fue de los primeros maestros y es de los maestros vigentes que precisamente su conocimiento lo aporta al rubro académico. Y ese binomio que existe entre academia, oratoria y la formación que usted ha fomentado, doctor, de manera espléndida, permiten que hoy visualicemos a jóvenes mejor preparados para los retos que involucra el contexto actual, un contexto complicado, sumergido en las redes sociales, que lamentablemente ha consumido poco a poco otras habilidades que antes eran más comunes. Hoy es posible permanecer largos lapsos de tiempo inmersos en una computadora y se van perdiendo otras formas de comunicación como la verbal. Entonces, hoy el reto es más complejo, aunque el acceso a la información es mayor. Tenemos evidentemente la responsabilidad de fomentar esas habilidades de oratoria. Y bueno, decía aquí mi querido amigo Enrique que una vez tuvimos la oportunidad de hacer una pequeña confrontación entre décimas, jarochas y poemas. Es debate, ¿no? Claro, es debate. Y vaya, es un decimero también extraordinario aquí, Enrique. Y bueno, pues la verdad es que... Y él es poeta. Y en mi caso estábamos declamando y bueno, ahí estuvo la confrontación, sí, amistosa. Pero la verdad es que el resultado es el mismo, buscar fomentar esas habilidades. Yo me siento muy complacido de ver jóvenes talentosos en esta mesa, al maestro Waldo, que lo precede también una extraordinaria experiencia, al doctor García Méndez, que ya es una institución en Veracruz y México. Yo soy joven. No, pero doctor, vaya, fue usted recientemente galardonado, ¿no? Usted es una institución en México, sí. Y nuestro querido amigo Enrique, que ha sido el promotor del laboratorio en Veracruz. Y yo siempre lo he dicho con mucho aprecio, a veces creen que lo digo de broma, pero no lo digo de broma. Yo siempre digo que Enrique ha dedicado su vida a la oratoria y lo ha hecho con el corazón en la mano, es lo que le apasiona. Entonces lo ha hecho bien y se debe seguir inculcando en la juventud ese gran ánimo por conocer y explotar las habilidades de oratoria. Y jóvenes como ustedes que dan el ejemplo, pues la verdad son dignos de reconocerse. Así que los felicitamos y la verdad es que sí vale mucho la pena que esto siga difundiéndose en toda la juventud veracruzana. Bien, vamos a ir un corte que es breve, no sin antes mandar un saludo a todo nuestro teleauditorio, a nuestros televidentes de todo el estado de Veracruz, en el norte, en el sur, en el centro, en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, Alvarado, Cardel, ahí nos están siempre con el favor de su atención, nos escuchan y nos ven. Y desde luego a todo México y más allá de las fronteras, porque usted nada más sintoniza, entra en internet a www.acrópolis multimedios y usted nos puede ahí sintonizar. Y desde luego a nuestros amigos allá en la Madre Patria, a nuestro distinguido amigo el doctor Ramón, que siempre nos Herrera Campos, que siempre nos escucha, siempre nos ve y viene por acá con nosotros. Y desde luego al doctor Lorenzo Morillas, que ha sido rector de la Universidad de Granada y ha sido siempre un agente muy importante en la materia, en el contexto del derecho penal. Regresamos, es breve.
soy Ángel Lara Platas. Te espero en punto de las 13 horas. Acompáñame para estar bien informado por En Vivo Veracruz. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso. Esto es Noche de Debate, Análisis a Fondo. Bien, vamos a saludar a quienes nos acompañan aquí en los estudios, que es la señora Claudia Patricia Velázquez Landa, mi mamá, la señora madre aquí de Nazaret, a Marco Antonio Durán Polanco, que aquí nos hace el favor también de acompañarnos, a Claudia Garza, la maestra Claudia Garza, a Gilberto López, mejor conocido como el ingeniero López, ¿verdad? Doctor Vázquez Azuara, usted quisiera ser tan gentil en agradecer las llamadas, las recomendaciones o sugerencias de nuestro teleauditorio. Con muchísimo gusto, mi querido doctor. Adelante. Queridos televidentes, muchísimas gracias por continuar con nosotros y como siempre, jueves tras jueves nos complacen con el favor de su sintonía y les queremos agradecer como siempre que nos mandan sus opiniones, sus puntos de vista, sus comentarios, porque esta noche de debate siempre congrega evidentemente las opiniones valiosas de expertos sobre temas de interés, pero al final la mejor opinión la tiene usted. Así que muchísimas gracias por sintonizarnos y saludamos a Yarid Mauricio Crisfield que nos está sintonizando, Luis Marlio Silva que nos dice: un cordial saludo a las y los panelistas y especialmente a los jóvenes participantes. Bien. Estamos de plácemes. Sofía Cruz, saludos al Floor Manager y a los panelistas. Se refiere a nuestro amigo Ulises López Monfil, que está de Floor Manager esta noche. Enrique Mendoza, saludos al doctor García Méndez y al maestro Waldo, así como al doctor Filidor. Y también nos comenta felicidades a los ganadores del concurso. Gracias, mi estimado Enrique Alberto Mendoza. Va Derecho nos dice: saludos al programa de parte del doctor Antonio Alarcón Delgado, Va Derecho, periódico digital. Muchísimas gracias. David Quitano Díaz, saludos a Nazaret, brillante alumna. Mi querido David, gracias. Un saludo. Edgar Andrés Antonio Mesa nos saluda. Liz Beth Castropola, saludos al doctor García Méndez y al doctor Azuara. Gracias. Excelente tema al enfocarlo a los juicios orales. Muy bien, gracias, mi querida Liz Beth. Sergio AF, saludos, NASA. Edgar Andrés Antonio Mesa nos dice: les comparto una de mis frases, el éxito no es cuestión de suerte, la suerte es para los improvisados, el éxito es resultado del trabajo, la constancia, esfuerzo y dedicación, e implica mucha disciplina porque es un trabajo que se requiere hacer todos los días para alcanzar las metas deseadas. Muchísimas gracias, Edgar Andrés Antonio Mesa, por esta frase que nos compartes. María Teresa Lagunes, excelente tema como siempre, saludos a los panelistas, gracias. Julio Rodríguez, mi querido doctora Suara, doctor García Méndez, un extraordinario programa, un saludo, tema y panelistas brillantes, gracias mi querido maestro Julio Rodríguez. Virginia Rodríguez de Vázquez, saludos afectuosos, apreciable doctor García Méndez. Hoy formó parte del jurado. Formó parte de ese jurado y nos dice: gracias por la hospitalidad y generosidad, fue un verdadero concurso memorable y enriquecedor. Muchísimas gracias mi querida maestra Virginia Rodríguez de Vázquez. Marcela Rodríguez Merecillas desde Villahermosa, felicitaciones, excelentes profesionales del derecho, muchas gracias. Adriana del Valle nos dice: un gusto ver a jóvenes talentosos, también de reconocerse la capacidad de oratoria del doctor Carlos Vázquez Azuara. Muchísimas gracias mi querida maestra Adriana del Valle, te agradezco tus comentarios y siempre también es un gusto saludarte. Claudio Enrique Morales Robles nos dice: felicidades doctor Carlos García Méndez, doctor Mendoza Filidor, saludos, doctor Vázquez Azuara, maestro Waldo y el excelente panel con los ganadores de este concurso, les mando un fuerte abrazo, gracias mi querido maestro Claudio Enrique Morales. Bruno López, saludos a todos los amigos, muchísimas gracias. Gracias doctor. Eduardo Martínez González, saludos al doctor Carlos García Méndez y a todos los integrantes, jóvenes ganadores, el doctor Azuara, el doctor Filidor, el maestro Waldo, gracias Nazaret, Gabriel, gracias a todos por ello. Rubí, vienen todos, la verdad es que está muy largo el mensaje, pero Eduardo Martínez González, te agradecemos porque nos mencionas a todos y agradecemos el placer de tu sintonía, muchísimas gracias. Rosario Ramírez nos manda saludos a todos y así se siguen acumulando comentarios, puntos de vista, opiniones. Queridos televidentes, gracias, gracias por seguirnos complaciendo con el favor de su sintonía y los invitamos a que en esta noche nos sigan escribiendo, nos sigan mandando saludos, opiniones, comentarios, que en vivo y al aire los estaremos leyendo. Muchísimas gracias, doctor García Méndez. Muchas gracias.
Una sugerencia aquí de Nazaret, nuestra joven campeona. Gracias. Nos sugiere, ustedes, estimados televidentes, nos hagan el favor también, si así tienen a bien, hacernos preguntas para ellos, para nosotros, pues para enriquecer más y para que vean qué capacidad tienen estos jóvenes. Son de lujo. Esta noche estamos de plácemes porque, como dicen, la juventud se impone. Todos son jóvenes. Quiero hacer una pequeña interrupción porque Carolina Ruiz manda saludos a todos y en especial al doctor Carlos y al doctor Filidor. Gracias. Y bueno, me lo recuerda ya en un mensaje, así que mi querida Carolina, aquí estoy leyendo tus saludos al aire. Y nuestro amigo Roosevelt Salas Díaz, saludos doctora Suara, doctor García Méndez, Roosevelt, y a los panelistas y participantes, muchísimas gracias. Nos siguen, y bueno, Carolina ya ha leído el mensaje, gracias por sintonizarnos y a todos, que la verdad es que ha sido muy popular la participación de ustedes. Adelante, doctor. Maestro, muy bien. Yo quisiera recalcar un punto. La oratoria implica arte y implica disciplina. Durante muchos años se ha querido interpretar cuál es la verdadera escuela de oratoria. Representa que a nivel nacional, las escuelas primarias, secundarias, bachillerato y algunas universidades, no todas, año con año llevan a cabo un concurso, y esto es parte del programa educativo. En el sistema educativo básico, el concurso tiene como objetivo destacar valores. Por ejemplo, el 22 de junio se va a llevar a cabo en Veracruz el concurso estatal de oratoria de primaria federal, estatal e indígena. El tema es: la educación tiene la palabra por una sana convivencia escolar. Y los temas que engloba tiene que ver con los valores, con la familia, con decirle a los niños que desarrollen... Perdón, ¿en qué fecha? El 22 de junio. Bueno, para que lo anoten. Para que lo agenden. Porque lo agenden, porque nosotros el 21 de junio, en el puerto de Veracruz también tenemos... Plaza Galerías, un foro sobre educación. Muy bien. Organizado. Excelente. Ahí va a haber oportunidad de comentar inclusive esta propuesta. Bueno, el caso es que este tipo de concursos llaman al nacionalismo. La Escuela Muñoz Cotista se le identifica como nacionalista. Es como lo que decía Gabriel, se hizo un tipo de oratoria, retórica muy robótica, muy exagerada, y eso cayó en un tope del abuso del lenguaje demasiado complicado, y eso hizo que la gente se apartara del aprecio de la oratoria. Sin embargo, yo difiero un poco con lo que acaba de comentar Gabriel, y quiero decirle que hay escuelas en Veracruz, por ejemplo, el Ateneo de la Juventud Veracruzana, es un movimiento nacional de oradores extraordinario. Tenemos el movimiento de liderazgo, ¿cómo se llama? Internacional. Liderazgo Internacional, que es presidenta Rubí, que en algún momento fue presidenta Nazaret. Y es un movimiento del doctor Tezada. Ahora estamos con lo más granado de la oratoria. El doctor Tezada es un personaje de la oratoria, es un tipo noble. De verdad que mis respetos, que lo secunda Paul Meade, que es un excelente joven veracruzano, humilde, sencillo, noble. De verdad que lo aprecio mucho. Y la gran escuela de los Toastmaster Internacional. Hoy nos distinguió en el jurado campeona nacional. Virginia. Y que tiene dentro de los pocos Toastmaster el distintivo de distinguida. Y eso... nos dio un gran realce. Quiero decirle, maestro, que este concurso en particular fue un concurso de lujo por el jurado, por los concursantes, pero más por el jurado, porque mire usted, el doctor Francisco Belén Valenzuela, director de la Casa de la Cultura Jurídica, es todo un personaje en Veracruz, hombre culto y escritor. El doctor, fue un gran orador. Excelente. Y José Álvarez Montero, doctor, investigador, y un hombre que ha escrito más de 150 libros extraordinarios.
Hemos tenido la oportunidad de ser coautores con él, ¿verdad? Exacto. Es correcto. El doctor Eduardo Andrade, campeón de oratoria. También. Y un personaje del mundo de la política, y hoy es catedrático de la universidad. Y también fue cronista deportivo. Sí, efectivamente. Y la maestra Virginia, que le da todo un sesgo. Es decir, bajo ninguna circunstancia y con la presidencia del muy distinguido maestro Waldo, que es el coordinador nacional, establecieron toda una transparencia. Pero cierro lo del tema de las escuelas. A mí me corresponde vivir la oratoria porque he sentido en carne propia lo que es la apertura de puertas, las oportunidades, todo. Tan solo esta mi universidad me ha abierto la puerta y le ha abierto la puerta a mucha gente. Ese es el reto, convertir la oratoria en un proceso de servicio a la comunidad. Y yo decidí hace muchos años dedicarle mi vida entera. Sin embargo, dice aquí mi joven amigo, ¿cómo aprendemos oratoria? Él dice, bueno, subes la mano derecha, subes la mano izquierda, subes las dos, así como que me sentí aludido, porque mire usted. Era, resulta, era el viejo orador. No, permítame, Mesa. Aquí yo difiero. No, yo pensé que de hecho era alusión a ti, querido amigo. Sí, me estaba dando un llegue, pero bueno, ahí te va. No le des cuerda al asunto, ¿eh? Porque este joven me gana el debate, pero ahí te va. Resulta que para poder hablar como habla mi querida Rubí, que fue una novedad a nivel nacional en el 2017, novedad porque llegó con un estilo de oratoria no del que estábamos acostumbrados, del que habla Gabriel, pero que Gabriel hace. Él lo realiza, habla espléndido y hace un excelente. Pero así empezó. Yo lo que quiero llegar, y es lo que hoy vieron ustedes con Aimé Montserrat, es que tenemos que controlar los ademanes, las gesticulaciones, el parado, la presencia, la respiración y la voz. Pero eso se logra con técnica, y la técnica tiene normas, y las normas se cumplen, y las normas hacen que uno tenga ciertas habilidades para que con la práctica dominemos cualquier escenario ya de acuerdo a las condiciones que tengamos enfrente. Si yo me paro frente a un grupo de niños ahí y les digo, niños, la patria es primero, pues los niños dicen como que va, pues muy bien, no te creo. Esa es la parte de la oratoria. Pero hay que aprender la técnica, y la técnica es dominar los ademanes. Vicente Guerrero. Y yo les digo a mis alumnos jóvenes, la mano derecha es la espada del orador y la mano izquierda es el escudo. No abusen, porque hay gente que cuando habla dice, señoras y señores, gracias por acompañarnos. Eso no es. Es con moderación. Tampoco es la mano atrás, no es la mano aquí. Depende el tipo del público, para eso se hacen 5 preguntas: ante quién voy a hablar, por qué voy a hablar, para qué voy a hablar, dónde voy a hablar y cómo voy a hablar. Y estos jóvenes lo saben, cada uno tiene estilos diferentes, pero remato, a nivel nacional existe un gran precursor de esa transformación social de la oratoria, lo está convirtiendo en un movimiento cultural, y ese precursor se llama Enrique Bustamante Martínez. Y él es el que está generando, porque se tomó el atrevimiento de dejar de hacer el concurso de oratoria solamente de tema preparado y tema improvisado. Quitó el preparado y todos van directo a improvisado. Ahora el concurso es de tema de discurso escrito. Los jóvenes, ahí la vi a ella, durante una hora a las 11 de la noche todos escribieron un discurso sin ningún otro medio más que su mente y sus recuerdos. Tuvo la oportunidad del debate parlamentario, que es muy distinto al debate político, y lo llevaron espléndido. Y tengo entendido que a nivel nacional, en aquella ocasión, ella llevó de los primeros, si no es que el primer lugar en debate parlamentario. Pero ahí suman calificaciones, es una cuestión elemental. Y lo más novedoso, el concepto de la conferencia. ¿Cuántos minutos era la conferencia? 10. 10 minutos, los jóvenes tienen que disertar una conferencia en un proceso de donde recurran a todos los elementos plásticos, auditivos, visuales, que permita que los jóvenes hagan posible una comunicación directa. Es decir, maestro, que esa gran escuela, la más grande de las del país, es sin duda la que va a encabezar a Enrique Bustamante y el maestro Waldo en el Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública. Bien. Ese sí va a ser una escuela. Bueno, hay algo que creo que
vale la pena preguntar. Los políticos, en su mayoría, se sienten oradores, pero dicen cada disparate que a veces no tiene lógica, no tiene congruencia. ¿Qué piensan ustedes de ello? De esos políticos que nada más hablan porque tienen que hablar. Yo le quiero entrar al toro por los cuernos en esa pregunta. Son dos cosas principales las que yo veo en el sector político del país, del por qué se sienten oradores cuando en realidad no lo son. La primera es que, dijera Carlos Fuentes en La Silla del Águila, los políticos en nuestro país, en su mayoría, porque no voy a generalizar, están acostumbrados a tener yes men, es decir, personas que siempre les dicen que sí. Entonces, cuando tú al político tradicional llegas a comentarle que es errónea la manera de comunicación que está teniendo, le cuesta aceptarlo y le cuesta corregir porque es un sistema que ya se tiene. Y la segunda, y que es algo que yo he vivido, porque a pesar de que no me encuentro en ningún partido político, he seguido de cerca procesos electorales, es el siguiente motivo. Ellos creen que por hablar ya eres orador, ¿no? Y volvemos al génesis. Que sepas hablar mucho, o que hables mucho, o que grites, etcétera, eso no te hace orador. Y algo trascendental aquí es lo siguiente. En la cuestión de la oratoria, muchos de ellos no quieren capacitarse o no quieren profesionalizarse en la cuestión de la oratoria porque no les es tangible. ¿Y a qué me quiero referir con la tangibilidad para ellos? A que ellos prefieren, en una cuestión de campaña electoral, por ejemplo, ir a algo que les sea tangible y les refleje votos, y la oratoria como tal en capacitación para muchos de ellos no lo refleja. Es decir, si tú le dices, oye, prepárate, lee, aprende a argumentar, aprende a decir buenos discursos, tal vez no les representa lo mismo que le digas, te voy a preparar una reunión con 200 personas. Porque entonces no hay un asemejamiento, no hay un espejo para ellos en el que diga, a ver, ese discurso, ¿cuántos votos me representa para mí? O sea, que yo hable bien, ¿qué me va a representar? No hay rentabilidad. Exacto, exacto. Rentabilidad electoral no les representa. En cambio, dicen, bueno, una reunión, pues no importa cuánto hable, pero pues van a ser 200 y ya voy a tener 200 votos. Ese es un problema que tenemos. No les representa, válgame la cacofonía, el concepto que acaban de decir, porque pues ellos pueden decir, ¿de qué me sirve un gran discurso si puedo hablar mal, pero voy a ganar la elección? Y el problema también es que hoy también la gente, al menos lo hemos visto en los debates, es triste, pero también muchas veces es lo que les gusta ver sangre correr, no apostarle tanto a la propuesta. Entonces ahí también es responsabilidad de nosotros. ¿Por qué no demuestran habilidades los políticos en su discurso? El por qué no tengo la respuesta exacta, habría que preguntarle a cada uno de los políticos el por qué no tienen las habilidades, pero sin duda alguna veo algo similar a lo que menciona Gabriel. Sin embargo, aquí yo quiero ser puntual en el hecho de que puede, en el supuesto caso, puede haber un político muy preparado, un político que sepa argumentar de manera coherente, de manera lógica, que tenga muy buenas propuestas, pero ¿de qué va a servir todo eso de que argumente de una forma efectiva si la sociedad no se lo va a entender de una forma efectiva? Si la sociedad se va a quedar con cara de, pues habla quién sabe qué cosa, lo dice muy bonito, pero no me transmite, no lo entiendo. Y caso concreto de ello tenemos dos casos. ¿Puedo decir nombres? Sí, claro. Bueno, caso clarito. De ello tenemos dos casos, ¿no? El primero es el candidato presidencial, Ricardo Anaya, que a consideración es un buen polemista, es una persona que sabe las reglas de los debates, que sabe los tiempos específicos que hay que marcar. Y del lado contrario tenemos a un candidato que es el Bronco, que es una persona muy arrebatada, que no tiene tanta técnica, cualidad, tanta técnica, cualidad, tacto para decir sus propuestas de campaña. Pero la gente le entiende. Sí, quiere cortarle las manos. Y es lo que y es lo que el político está buscando en este momento. Ya no quiere que sus palabras, a menos es mi percepción, no quiere que sus palabras se escuchen muy bonitas y que sus palabras sean elocuentes, sino quiere que las palabras sean entendidas y transmitidas de forma correcta hacia los ciudadanos. Bien, yo quiero abonar a lo que han dicho los jóvenes porque es muy importante. Lamentablemente el sector político en algunos casos ha tenido
o ha generado un deterioro. Gran parte de la imagen que viene arrastrando a cuestas la digna labor de la oratoria desde el enfoque negativo se le debe al sector político. Porque lamentablemente en campañas políticas la costumbre más común es prometer lo que a veces se sabe que no se va a cumplir. Entonces, cuando evidentemente el electorado y entonces se traspasa al rubro de la demagogia, y entonces la demagogia va ganándole terreno a la oratoria, que no debería de ser. Y yo quiero hacer un paréntesis, porque derivado de lo que comentaron aquí en el panel, bueno, ya nos mandan una pregunta para que la vayan pensando en lo que termino mi comentario. ¿Cuál es el discurso más famoso de la historia? Nos pregunta Carlos Márquez. Así que, en lo que lo piensan, no, yo concluiré. Es mi hermano. Ah, muy bien, pues excelente. Excelente pregunta, porque el de Rubí iba a decir. Esto, no, es mi hermano. Esto me recuerda la oratoria de dos grandes, valiéndose la redundancia, de dos grandes oradores de la historia universal, que también fueron dictadores tiranos, que causaron un perjuicio a sus países, pero Hitler es uno de ellos, con el nacionalsocialismo. Era un hombre que, si vemos sus videos de cómo se dirigía a la comuna, era un discurso extraordinario que te hacía vibrar la piel. O sea, su manera de expresarse era soberbia, lograba cautivar a cientos de personas. El otro, Fidel Castro Ruz, en Cuba. Un hombre que ante la ONU refirió un discurso de gran lapso de tiempo, con una elocuencia extraordinaria. Hombres que evidentemente no comulgaron con otro tipo de visiones. ¿Cómo y causaron, si te vas? Así, famoso como si te vas de México. Pero bueno, ellos representaron gran parte de la oratoria, lo que decía el maestro Waldo. Típicamente los líderes de países son oradores por excelencia. Lamentablemente, en los casos que mencioné, bueno, representaron regímenes opresores, dictatoriales, pero bueno, eso sería otro tema. Lo interesante es advertir que la habilidad de oratoria los llevó a donde estuvieron, y bueno, son de los discursos más importantes de la historia universal, a reserva de que ustedes tengan a bien catalogar el mejor discurso de la historia. A mí me gustaría hacer ahí una acotación para catalogar, consideración, los mejores discursos de la historia universal. A mí me gustaría hacerlo por etapas. La primera es en la etapa griega, cuando estaba la guerra del Peloponeso, que se estaban enfrentando los romanos contra los griegos, y al finalizar esta guerra del Peloponeso se escribió la oración fúnebre de Tucídides. Esa oración fúnebre, al momento de leerla, sin duda alguna, dentro de la filosofía literaria, marca un parteaguas para la estructura del discurso, porque es un discurso que va de una crisis generalizada, va a vamos a estar mejor, y va a no se deben de sentir de esa manera. Me suena esa palabra. Exacto. Ya sabes quién. Entonces, los grandes filósofos mencionan que ese discurso ha sido la estructura para generar nuevos discursos. Otro discurso es el de Yo tengo un sueño, I have a dream, que sin duda alguna para mí es uno de los más significativos, cuando se decidió acabar con la esclavitud de los negros. Y aquí en México, un discurso que solamente se escribió pero que jamás se dijo es el de Belisario Domínguez, cuando se proclama en contra del gobierno autoritario de Victoriano Huerta, y que le dice, es que Victoriano Huerta es un tirano que llegó al puesto por derramar sangre. Es un discurso muy potente, muy fuerte, pero que sin duda alguna, mexicano, para mí, ha sido uno de los mejores. Casi suicida, ¿no? Pues por eso lo mataron. Sí, por eso suicida. Taladró su propia tumba. Casi como el discurso que pronunció, válgase la comparación, el líder aquel que iba a ser presidente, Luis Donaldo Colosio. Sí, claro. Sí. A mí me gustaría comentar los peores discursos de la historia, que indudablemente son los de Donald Trump. Un hombre que... ¿Qué es orador? Pues, hace discurso. Ha utilizado palabras para precisamente hacer disturbios en el lenguaje, que son ejemplos de lo que no debe hacerse al estar ante un público, siendo que los Estados Unidos tienen una gran tradición de oratoria y debate. Y pues para muestra está la oratoria de Barack Obama, que ahí sí
vendría a rescatar algunos de los discursos de él cuando fue su toma de protesta, cuando se despide, como esos discursos emblemáticos también. Franklin, Kennedy, todos sí. esos. Lincoln, sí, es impresionante. Bien. ¿Cómo se le puede llamar a una persona que participa en los concursos de oratoria o que es un buen orador, pero que no hay congruencia de lo que dice como lo, con lo que hace? Por ejemplo, hablan de la salud y hablan de la educación, pero nunca se preocupa por llevar a una comunidad una conferencia, si se es de salud, médicos para que analicen, vean y ayuden. Que, ¿cómo se le llama a esa persona que es incongruente con todo ello? Sí, pues refiriéndonos a las escuelas clásicas, estaríamos, por ejemplo, con la escuela de Sócrates, donde había un grupo de oradores que buscaban la verdad, que era su finalidad fundamental, y tendríamos a los sofistas. Los sofistas. A quienes utilizan, valga la expresión, múltiples falacias y se dedican a engañar. Sí, las mentiras. Desafortunadamente, así como hay ejemplos de grandes discursos, pues encontramos que estos temas, por ejemplo, en el caso de las redes sociales, a veces hay oradores que acuden a enganchar a señoritas, a jóvenes, para cuestiones de delitos. Claro. Y eso es una desgracia. Pero sí, estarían del lado de los sofistas, del lado oscuro de la historia. ¿Ustedes cómo le llamarían a esa persona que no cumple, no es congruente de lo que dice con lo que hace? No sabría decir el término concreto, pero sin duda sería un discurso vacío. Solo un discurso que está pronunciando en una tribuna. Y las tribunas no son para eso, las tribunas son de práctica, para emplearlo allá afuera y para poder llevar a cabo esas acciones. De nada sirve un discurso si no va a llegar a ningún lado y si no se van a tomar las acciones concretas. Son simplemente entonces palabras huecas. Sí, yo coincido igual con el maestro Waldo. Me ganó el de los sofistas, que precisamente eran esos que, pues incluso en la plaza pública se ponían a disertar para vender conocimiento. Y bueno, hoy yo lo único que le agregaría es un adjetivo un poquito más fuerte. Los que hacen eso son hipócritas, porque... por no utilizar una palabra mayor, pero... Demagogo, ¿no? Exacto. Porque sí, lo hemos visto en algunos casos, que no son todos, pero tenemos la antítesis, ¿no? Tenemos oradores, como lo dijo el maestro Waldo, que a lo largo de la historia lo han logrado. Oradores de la época reciente, que lo que dicen en concursos ya lo están haciendo, por ejemplo, en sus legislaciones locales. Hoy ya son diputados o diputadas en sus respectivos estados. Tenemos gente que está asesorando en materia de política pública, que está transformando a la realidad. Y en cambio también por ahí hay algunos que llevan 10 años participando y viven de los concursos, ¿no? Entonces, eso es algo que tampoco es plausible y tampoco se vale, porque hay que dar la oportunidad a las nuevas generaciones. Entonces, yo creo que sí me quedo con el término de sofistas, vende humo. Bien. ¿Cómo pueden, qué recomiendan ustedes a una persona que quiere llegar a ser orador? Del común de las personas, quiere ser orador, pero la verdad no sabe cómo. Tendrá que ir a inscribirse a un instituto como la escuela de oratoria, tendrá que leer, tendrá que aculturizarse. ¿Qué le recomiendan ustedes para hacerse orador o para aprender oratoria? ¿Doctor? Sí. Ustedes tienen la palabra. Pues una recomendación principal, muy aparte de, digo, si vamos a entender de manera muy, muy resumida, que oratoria es forma y fondo. A mi punto de vista, lo más difícil de un orador es el fondo. Entonces, ¿por qué se debería empezar? Todos los días estar informándose, leyendo las noticias, checando, actualizándose y leyendo todo tipo de cultura. Eso es algo que indudablemente tiene más peso, porque por muy bien que pueda llegar a hablar alguien, si alguien ha leído toda una vida, pues va a ser mejor. Y ya la cuestión de forma, pues yo creo que un consejo muy sencillo: todos los días que nos levantamos o que se levanten, siempre, yo creo que nadie sale de casa sin haberse visto en un espejo para lavarte los dientes, para peinarte, para cualquier cosa. Siempre que te levantes, hablar frente al espejo un par de minutos al día te sirve para practicar. La pulcritud. Pulcritud, ver cómo te ves en el sentido de la forma.
y retarte a ti mismo a estar hablando todos los días. ¿Qué les parece a ustedes nuestros candidatos, a lo mejor sin decir nombres, si quieren los pueden decir, no tenemos empacho en ello, pero que estarán preparados para gobernar tanto a nivel de presidente de la República como de gobernadores, vamos al frente de nuestro estado? ¿Qué les parece? ¿Ustedes retomarían ese tema o les parece que no? Sin empacho, ¿eh? Yo de manera generalizada, ¿y qué les sugieren, además? Ahí voy. Yo de manera generalizada a todos los candidatos en el ámbito federal, como estatal, incluso municipal, pero ahorita no hay elecciones municipales, sería establecer una lógica. Una lógica entre la plataforma electoral, cuando se registran como candidatos, una lógica en su discurso político de campaña, cuando dicen las propuestas públicamente en las plazas o en cualquier lugar de reunión, para posterior a ellos, si son electos, establecerlas en el plan, en este caso Veracruzano de Desarrollo o en el Plan Nacional de Desarrollo, y finalmente que esto concuerde, estas tres líneas anteriores concuerden con el informe de gobierno. Yo establecería esa sugerencia y de esa manera se elevarían claramente los índices en legitimidad, en credibilidad e incluso en la gobernabilidad. ¿Qué sugieres, Rubí? Yo creo, personalmente, me es muy molesto la forma en que los candidatos políticos tienen ese contacto con las personas. Realmente es una manera, la forma en que ellos tratan los problemas, la forma en que ellos se relacionan con las personas, es una relación en la que ellos ven las personas como inferiores, ven al pueblo, a los ciudadanos como inferiores, y donde simplemente en lugar de dar argumentos, en lugar de dar posturas objetivas, se reducen simplemente a un circo, a una distracción, se reducen sus mítines políticos, son simplemente aclamos a ellos y no están vacíos y huecos de propuestas. Es algo muy molesto, es algo que está creando una contracultura para la participación social, para la participación civil, y que realmente es una falta de respeto para aquellos que estamos esperando pues propuestas de los candidatos. Sí. Muy bien, pues vamos a ir a un corte que es breve y regresamos. ¿Sabías que tienes derecho a pedirle información a cualquier institución que reciba recursos públicos? A estas se les conoce como sujetos obligados. Deben contar con un área llamada unidad de transparencia, mediante la cual dan trámite a tu solicitud de información. Si no te responden o no te dan lo que pediste, puedes recurrir al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el IBAI. Somos un organismo autónomo encargado de proteger estos derechos, ante el cual puedes presentar un recurso de revisión. Es el medio legal donde manifiestas que estás inconforme. Estudiaremos tu caso y, con base en la legislación que corresponda, emitiremos una sentencia en la que se determinará si la respuesta que te dio el sujeto obligado fue correcta o se ordenará que te dé lo que pediste. Si quieres saber más, puedes ingresar a www.ibai.org.mx. Escribir a contacto@veribay.org.mx. O llamar al 01800-835-4824, donde te daremos toda la ayuda que necesites. Puedes seguirnos en Twitter como @veribay. En Facebook y YouTube como Ibai Veracruz. Y en Instagram
como Beribay. Recuerda, saber es tu derecho. Úsalo. Ibai Incluyente. Si no es para todos, no es transparencia. Estamos de regreso, esto es Noche de Debate, análisis a fondo. ¿Qué le parece, mis estimados y respetables televidentes? Reitero, repito, es una noche de debate de lujo. Tenemos a tres jóvenes ganadores de concurso de oratoria y a un gran maestro de la oratoria que representa al periódico El Universal y además aquel maestro fluidor. Yo creo que los menos indicados somos, bueno, su servidor y nosotros, y Carlos Vázquez. Bien, yo le pediría al doctor, antes de que me permita, yo quisiera saludar a una persona muy importante allá en la ciudad de Orizaba, que es el doctor José Antonio Márquez, que es el señor padre aquí de Rubí, y que es un extraordinario abogado, maestro, que ha venido a impartir cátedra aquí en la Universidad de Xalapa y que seguramente nos está mirando. Un saludo muy respetuoso. Notario público. Sí, notario público. Muy bien. Doctor, es usted tan gentil. Muchísimas gracias, querido doctor García Méndez. Queridos televidentes, muchísimas gracias por continuar con nosotros y desvelarse jueves tras jueves en una noche de debate que es totalmente para ustedes. Y queremos agradecer la sintonía de Violeta Morales, que nos dice: saludos al doctor Enrique Alberto Mendoza Filidor. Me congratulo con tan relevante evento que sin duda nos ha dejado ver la calidad y el entusiasmo por los jóvenes oradores. Mi reconocimiento al doctor García Méndez como impulsor de tan destacada labor de trascendencia para Veracruz. Gracias, mi estimada Violeta Morales. Roosevelt Salas nos dice: doctora Suara, tu servidor considera la palabra el arma más poderosa del hombre y ejemplifico, gracias a una guerra puede llegar a su fin mediante el diálogo. Muy bien, mi querido maestro Roosevelt, gracias por tu comentario. Juan José Unión Segura, saludos a todos los participantes, excelentes oradores. Pepe Castro nos dice: saludos al excelente panel, sin duda un concurso importante de oratoria y debate. Saludos al doctor Carlos García Méndez y al doctor Azuara y al gracias. Doctor Filidor. Gracias, mi querido Pepe Castro. Víctor Manuel Hernández nos dice: propuestas diferentes para el sector social vendría a dar un giro radical a viejas propuestas de campaña, muy lejos de las promesas que no se cumplen, como seguridad pública, entre otras más. Muchísimas gracias, Víctor Manuel Hernández. Aimé Monse nos dice: bendiciones, doctor Filidor. Niña, ¿no? Así es. Nicolás Pineda, saludos al doctor Enrique Alberto Mendoza Filidor. Luis Marlio Silva nos dice: no se olviden del famoso discurso de Winston Churchill, es cierto, mencionábamos. Sí, y bueno, sangre, pues, sudor y lágrimas. Es correcto, no, sin duda alguna. Sí, también no, muy buen aporte, mi querido maestro Luis Marlio, que además es fan de Noche de Debate, siempre nos sintoniza. Aimé Monse, todo un éxito el concurso del Universal. C. Pat Vela, ¿a qué edad y cómo inician los chicos en la oratoria? Felicidades a todos. Es una pregunta que seguramente contestaremos en un momento más. Miguel Ángel Jiménez, agradezco sus enseñanzas, aún mucho que aprender gracias a ustedes. Gracias, Miguel Ángel. Ángel Davis, buenas noches, saludos a todos ustedes, especialmente al doctor Filidor desde Miami, Florida, USA. Dale. Buen tema. Bueno, pues hasta allá llegan los fans de Enrique Alberto Mendoza Filidor. Mi amigo. Muy bien, mi querido amigo. Liz, veo que continúen los éxitos, doctor Filidor. Miguel Ángel Jiménez, saludos al doctor Carlos Enrique y Nazaret.
Gracias, Miguel Ángel Jiménez. Roosevelt Salas Díaz, muy bien. Doctora Suara, mi criterio. No, pues bastante importante lo que has mencionado, mi estimado Roosevelt. Muchísimas gracias también por tu aporte y que siempre nos sintonizas. María GTZ Acosta, excelente grupo de maestros. Felicidades. Muchas gracias, María. Pati Tejeda, excelente programa, felicidades. Saludos, y saludos, felicidades. Pues queridos televidentes, queremos agradecerles por continuar con nosotros, sintonizándonos y desvelándose como jueves tras jueves en una noche de debate que es totalmente para ustedes, y los invitamos a que se sigan comunicando con nosotros sus opiniones, sus puntos de vista y sus comentarios, que los estaremos leyendo aquí totalmente en vivo y al aire. Muchísimas gracias, doctor García Méndez. Muchas gracias, doctor Vázquez Azuara. Ustedes saben, ¿en qué escuelas, en qué instituciones se imparte como materia obligatoria la oratoria? En el caso de lo que es el estado de Durango, a partir de lo que ha sido 2017, ya ha empezado a implementarse todo lo que es la oratoria en el nivel secundaria. Y tenemos, en el caso de instituciones públicas vinculadas al derecho, la Universidad Autónoma del Estado de México ha sido quien, puede decirse, es pionera de todo lo que es el proceso de la materia de oratoria. Sí, por los juicios orales. Que sí, son que son una exigencia imprescindible y pues va en crecimiento todo lo que es el proceso de implementación. Y va a ser algo crucial para México, una ventaja comparativa que hemos tenido desde nuestros pueblos originarios y que pues va en auge, porque se ha visto como una necesidad fundamental. Doctor, ¿en dónde más se imparte la oratoria? Pues indudablemente que la Universidad de Xalapa es un ejemplo y fue la pionera en incorporar estas materias. Recordemos que en la nueva transformación que representó el sistema de justicia penal de corte acusatorio, importó la oralidad de Sudamérica, de Chile, con ciertos vestigios del sistema norteamericano. Y las universidades tuvieron la obligación de poder incorporar en sus planes y programas de estudio estos novedosos aportes a la justicia penal, y entre ellos, indudablemente, lo que representaba la oralidad, que es una obligación constitucional en los juicios. Pero no todas las universidades lograron implementarlo al paso adecuado. La Universidad de Xalapa fue de las primeras que lo hizo en su plan de estudios e incorporaron materia de oratoria jurídica, que no es lo mismo que la oratoria tradicional, y que esto nos representa un reto aún mayor. Y bueno, pues debo destacar que lamentablemente, y lo digo con conocimiento de causa, porque estoy certificado en juicios orales, y el punto más complicado para entender el nuevo sistema de justicia penal no fue ni la nueva metodología, ni los derechos humanos, ni la comprensión de las nuevas disposiciones normativas, fue la oratoria. Los abogados tenían temor para hablar y lo único que se dedicaban a hacer era verbalizar documentos, leer grandes cantidades de texto aburriendo al propio juez. Leer el machote jurídico. Leer el famoso machote, lo mismo que tenían. Había gente que incluso decía, es lo mismo, pero nada más leído. No. O sea, una total falta no solo de conocimiento, sino también hasta de ética. Entonces, la oratoria para el abogado se convirtió en un bastión prácticamente indispensable. Y ahora la oratoria viene para todas las materias. Juicio oral mercantil, juicio oral familiar, juicio oral laboral, juicio oral civil. Entonces, la oratoria está tomando una relevancia extraordinaria en el contexto actual, y eso nos debe poner en alerta a las instituciones como la Universidad de Xalapa, que ha cumplido con ese compromiso de manera cabal, incluyendo en sus planes de estudio y sus programas la materia correspondiente. ¿Ustedes se percataron en una visita que hicieron a Toluca, en el Estado de México, de que una jueza, ¿qué hizo? Claro, no, la verdad es que esa juez, y nos dio pena los que estábamos de espectadores, porque solicitó que el abogado abandonara la sala por no estar haciendo su trabajo adecuadamente y porque carecía de habilidades de oratoria. Estaba leyendo, estaba tan nervioso que las hojas y las manos le temblaban y no podía leer ni siquiera adecuadamente. Ya no digamos exponer la teoría del caso. Entonces, así es. El gran problema que puede causar esto, y ya no es admisible que digamos que la oratoria está reservada solo para algunos círculos. No, la oratoria se está convirtiendo en un elemento indispensable para la formación del ser humano en el contexto actual. Pero en ese mismo estado creo que también, yo no fui, ustedes que estuvieron allá, fueron una práctica,
a un fiscal, ¿verdad? También. Así, le llamaron la atención de manera muy enérgica al fiscal, porque estaba leyendo y llevaba 10 minutos de leer y no había avanzado del premio ni de los antecedentes. Entonces, el juez le dijo, mire, le voy a dar otros 5 minutos para que concrete. Y entonces leyó los resolutivos, se fue hasta el final, leyó los últimos puntos. Creyó que eso era la expresión de la teoría del caso y la ley es muy clara en establecer que es la conjunción del elemento fáctico, probatorio y jurídico, y que esto debe de generar en el juzgador la convicción de comprender el caso que nos ocupa. Pero eso lamentablemente está entrando con calzador. Ese fue el reto más grande. No lo fue ni siquiera el nuevo andamiaje normativo, fue la oratoria. Por eso celebro que la Universidad de Xalapa, que evidentemente la Fundación, que el Universal, que el doctor Filidor, que los jóvenes brillantes que nos acompañan, estén contribuyendo al fortalecimiento de este andamiaje de oratoria que debe permear la formación de todos, de todas y todos los ciudadanos. Pero les quiero decir también, sin chocholeos, como decía por ahí una persona, pero el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara construyó todo el andamiaje para y elaboró los planes y programas de la maestría en juicios orales adversariales. Gracias, doctor. Él logró lo revés. Pero bueno, fue gracias a la guía de usted que siempre nos permitió avanzar en ese rubro y que además se volvió, afortunadamente la universidad se volvió la primera en tener su sala de juicios orales y reconocida la Universidad de Xalapa por ser la única que contó con sala de juicio oral en su momento y que ya después empezaron a replicar. Casi cuatro años, efectivamente. Y es que decía que costaba muchísimo dinero, bueno, pues, nosotros no le pusimos con decoraciones de oro ni nada, ¿no? Lo necesario, aquí estaba. Pues, es como este canal también. Así tiene es. Todo lo necesario. Vamos en vivo a través de Facebook Live. Así es. Así es, doctor. Si me permite, maestro, ¿sí? Brevemente, no más de un minuto. Establezco como compromiso que buscar... dar a conocer la oratoria representa una de mis mayores metas y la meta de todos los que integramos la escuela. Cuando recorrimos con el diplomado que usted encabezó para la reforma educativa, sí, nos acercamos en todo el estado por más de 10,000 maestros del CENTE 32. Y a todos aprovechaba, bueno, meterle por ahí un anuncio sobre la oratoria y les preguntaba cuántos de ustedes en las normales enseñaron a hablar en público entre alumnos, padres y comunidad. Si acaso uno o dos de cada reunión, pero de 10,000 no pasan como de 100. Y en ese sentido no era una materia. Y les preguntaba a quién le hizo falta hablar en público. Y todo el mundo, todos, bueno. Hablamos con el maestro Fidel Hernández Fernández, que es el director general de Educación Normal de Veracruz. Establecimos el acuerdo de presentarle un proyecto denominado Oratoria Educativa. Y empezamos en el mes de julio el proceso de darles a las 5 normales, Tlacotalpan, aquí en Xalapa hay 2, la Benemérita y una por Las Trancas, la de Tantoyuca, que es rural, la de Tuxpan y la de Tlacotalpan. A todas estas, que hay 5 carreras, les vamos a dar el taller de oratoria educativa a los normalistas como una optativa. Y dice el maestro que si logramos trascender en el proyecto, en un año estaría llevándose al Congreso Nacional, pero ahora lo haríamos a través del Instituto Nacional Global de Comunicación y Expresión Pública, que encabeza Enrique Bustamante. Es decir, nosotros vamos a llevar el estudio y todo lo que conlleva el análisis de la educación, pero no hay, no existe. Primero hay que preparar a los futuros educadores de México. 2. La Facultad de Derecho de la UB, nuestra facultad de origen, tanto de usted como de un servidor, no tiene oratoria. Y hace poco estaban anunciando que ya tenían un análisis para reformar el sistema educativo. Y les escribí, les dije, ¿por qué no meten oratoria? Y el maestro Cuevas Galloso tuvo la amabilidad de contestarme, decirme que tiene todo un proceso, pero que bueno, que podría ser otra optativa, pero no... Que lo tienen que llevar al Consejo Universitario. No, tienen que llevar muchas cosas, pero bueno... Tres o cinco años, más o menos. Más o menos, pero ese es el punto. Pero ya hicimos un curso de oratoria constitucional con Álvarez Montero y fue un éxito. La verdad es que tuvo una trascendencia y nos están pidiendo nuevamente el curso.
¿Cuál es la trascendencia? Mañana a las 9 de la mañana el maestro Waldo y un servidor estaremos con 200 maestros de educación primaria, asesores de toda esta región, para poderles explicar cómo se va a llevar a cabo el concurso de oratoria de las primarias y qué es la oratoria educativa. Ese es el proceso. Usted amablemente nos brindó el apoyo para llegar a 11 municipios de todo el estado y hablamos con una gran cantidad de maestros en donde están ansiosos de conocer qué es la oratoria, y este proceso, maestro, lo encabeza la Universidad de Xalapa. Por eso, desde aquí anunciamos que tenemos un diplomado de oratoria y liderazgo todos los domingos de 10 a 3 de la tarde aquí en la universidad y en la Escuela de Oratoria, que habremos de iniciar el próximo diplomado. Y ahí tienes ya tu beca, mi querido amigo, y tu registro de oratoria y décima veracruzana. Ustedes podrán aprender oratoria, pero también aprenderán la habilidad de hacer décimas, y si se atreven a tocar jarana como un servidor, que ya te compré la mía, pero lo único que sé tocar es poesía. La quijada de burro. Agrégale poesía y ahí me inscribo. Y tendremos el diplomado de oratoria educativa, maestro. Así que la Universidad de Xalapa siempre a la vanguardia en la nación. Bien. ¿Qué? Adelante, adelante. No, muy bien. La verdad es que me sumo a lo expresado. La verdad es que yo sí. Eso sí, ¿no? Yo hago la distinción entre la oratoria, la declamación y la comunicación. Si bien pudieran estar en concordancia, y lo ideal es que las habilidades de las tres figuras que menciono converjan en una sola persona, la oratoria es una forma de comunicación en su modalidad verbal. Pero la comunicación puede ser verbal, no verbal, kinestésica, y el concepto de comunicar es más amplio e incluso es una ciencia, la ciencia de la comunicación. Entonces, el comunicólogo no necesariamente es buen orador, pero el buen orador sí tiene que ser un buen comunicador. Debe tener la capacidad de transmitir las ideas al receptor de manera eficiente y eficaz. Y esto es un reto. Por eso a mí siempre me ha llamado la atención que cuando se habla de oratoria, pues necesariamente también se debe hablar, sí, de comunicación. Y efectivamente, pues yo soy comunicólogo de formación también, y una de las cuestiones que siempre he podido advertir es esa. Necesitamos entender que nos da las herramientas de la ciencia de la comunicación y cómo estas las podemos aprovechar para los fines de la oratoria. Es un binomio prácticamente inseparable. Bien, bueno, esta sí voy directo con el doctor Waldo. ¿Qué hace la Fundación Elio Ortiz, además de todo lo que está haciendo, más por la juventud? Sí, hay un trabajo incansable, como ya ha mencionado el doctor Enrique Mendoza Filidor, del licenciado Enrique Bustamante y del licenciado Ili desde el Universal, por buscar que los jóvenes, si bien participen en un concurso, pero que no hablen bonito, digamos, sino que sean líderes, que sean jóvenes que aporten a su comunidad. Y todo ello se impulsa desde luego a través del Concurso Nacional de Oratoria del Universal, que ha tenido que ir creciendo, se ha ido transformando en un movimiento cultural, y también hay talleres avanzados de oratoria para que los jóvenes vayan perfeccionando sus habilidades de comunicación. En este año van a haber, digamos, otros dos talleres, uno de conferencia, uno de discurso escrito, ya hubo uno de oratoria y uno de debate. Y es prácticamente el camino educativo el que ha estado vinculado a la Fundación desde el gran tema de la oratoria y también desde lo que es el apoyar el periodismo científico, de que todo lo que es la comunicación desde la ciencia pueda profesionalizarse, y también a través de becas para jóvenes que estudian comunicación. Y va creciendo mucho México en su complejidad y en su gran intencionalidad, y también la Fundación. La Fundación ha estado generando un gran movimiento cultural en el que los jóvenes tienen la palabra, y son los jóvenes los que van haciendo un gran camino para que se vaya creciendo en un sentido cultural, educativo y contribuyendo a la democracia del país,
por ejemplo, ahora que han sido los tres debates anunciados para los candidatos a la presidencia, pues sí, ha sido una necesidad imperiosa de, en el mismo periódico, reunirnos con los jóvenes y analizar lo que son el primer y el segundo debate entre candidatos a la presidencia de México para explicar un poco qué es lo que está sucediendo. Y viene el tercer debate y seguramente vendrán más prácticas de oralidad en, bueno, las cuales a propósito, urge que participemos. ¿Quién les pareció el que ganó? ¿Quién ganó este debate el pasado presidencial? ¿Lo vieron? Sí. ¿Quién lo pues ganó? Ahí creo que al decir que lo ganó en el sentido literal es un tanto temerario, toda vez que no es un concurso como tal para decir aquí está la rúbrica y con base a estos lineamientos ganó. Yo creo que hay que sectorizarlo. Hay quien gana en el aspecto político, hay quien ganó en el aspecto del debate porque entendió la lógica del mismo, las intervenciones, las réplicas. Y bueno, si es así, yo voy a poder decir nombres con base a lo que ya nos dieron permiso. Creo que en la cuestión política ganó Bronco en el último debate. ¿Por qué? ¿Por qué ganó en la cuestión política? Porque es tanta su naturalidad y es tanta las palabras que utiliza y conectan tanto con la gente que de verdad pregúntenle a la sociedad. Muchos de ellos ya están considerando votar por él por una simple y sencilla razón, y es que conecta. Que dicen, es como yo, habla como debe de ser. Y bueno, inolvidable, ¿no? Como empieza el debate, vamos a destetarnos de Estados Unidos. Entonces, ese tipo de frases hace que conecte con la gente, ¿no? Y ya la cuestión del debate formal, entender las réplicas, entender aprovechar el tiempo, etcétera, yo creo que vimos un gran avance en MID. Y porque Anaya lo hizo bien, sí lo hizo bien, pero ya nos sorprendió, porque el primer debate así lo hizo. En cambio, Meade pasó de ser el tecnócrata serio a incorporar elementos de narrativa dentro de su debate. Y eso fue lo que, a mi punto de vista, lo hizo ganar en la técnica del mismo. Muy bien. Entonces, ¿qué? Muy bien. Muy bien. Doctor, tenemos más saludos, si usted lo permite. Por favor. Pues, queridos televidentes, gracias por continuar con nosotros, por complacernos con el favor de su sintonía y sobre todo que se están desvelando con nosotros en esta noche de debate, análisis a fondo, y les queremos agradecer siempre porque nos mandan sus opiniones, sus puntos de vista, sus comentarios. Queremos agradecer a María Isabel Ávila Tapia, que nos está saludando, a Lorraine Lotringen, saludos al panel, Amparo Maldonado Enríquez nos dice... Entusiasma como joven escuchar a compañeras y compañeros compartir sus ideas a través de estos espacios. Muchas felicidades al maestro Waldo, al maestro Filidor y a la Fundación Ili Ortiz por fomentar este arte como medio transformador social. Saludos desde Colima. Bastante bien, gracias Amparo Maldonado. En el concurso. Ahí se la va a encontrar en Sofía. De Colima. ¿Sofía? No. Es la campeona de Colima que está va a Sofía. Mande, ahorita a ver si nos contesta, ya le estamos marcando. Muy bien, excelente. Pues muchas gracias Amparo Maldonado por saludarnos y tus comentarios muy oportunos. Ángeles Hernández nos saluda. Roosevelt Salas Díaz dice, doctora Suara, por favor infórmele a nuestro amigo el doctor Filidor que le obsequio la quijada de burro. Muy bien, querido maestro Roosevelt. Con todo de burro. Pero vivo, dicen que tendrás que sacar. Y en primavera. Muy bien, mi querido Roosevelt, gracias por el dato y estará ansioso nuestro amigo Enrique de recibir ese obsequio. Sandra A. Soto, saludos a nuestro querido rector, doctor Carlos García. Gracias, y amigas y amigos que comparten Noche de Debate. Gracias, mi querida maestra Sandra Soto, por los comentarios. Y bien, pues queridos televidentes, este espacio sigue abierto para ustedes, para que nos sigan mandando sus opiniones, sus comentarios, porque al final la mejor opinión la tienen ustedes. Doctor García Méndez. Muchas gracias. Vamos a un corte que es breve y enseguida regresamos. Esto es Noche de Debate, análisis a fondo. We'll be right back.
En Veracruz se declaró la alerta de violencia de género contra las mujeres por la modalidad feminicida. Las mujeres y niñas veracruzanas tienen derecho a vivir libres de todo tipo de violencia. Si tu integridad o tus derechos están siendo violentados por ser mujer, llama al 075 o al 911, las 24 horas, los 7 días de la semana. Gracias por su compañía, estimados televidentes. Esto es Noche Debate, análisis a fondo. Bien, pues continuamos con Noche Debate. ¿Por qué se considera en algunas ocasiones la oratoria? Pues como parte de la demagogia. Yo diría, yo no estoy de acuerdo en eso. Yo estoy de acuerdo que la oratoria es un arte. Y la demagogia, pues son mentiras, es la degeneración de la oratoria, ¿no? Entonces, ¿qué piensan ustedes de este cuestionamiento? Yo creo que es precisamente por lo mismo que comentábamos, de aquellos discursos huecos, de aquellos sofistas. Cuando tenemos un candidato político que cree que está haciendo oratoria al simplemente pararse y prometer y dar ciertas propuestas y al final no las cumple, es cuando caemos en pensar, y erróneamente, cuando vemos esos ejemplos que dejan mucho que desear, entonces creemos y nos quedamos con una mala idea de la oratoria, ¿no? Y decimos, es que toda la oratoria es así o la oratoria es demagogia, lamentablemente de un ejemplo precario como es ese. Muy bien. Nazaret, ¿qué piensas tú de todo esto? De este cuestionamiento. Siento que más que ver a la oratoria como una demagogia, en cierto punto esa desvirtuación, esto va más allá de porque representa una crisis en el pensamiento, en un pensamiento vacío, sin ideales, sin filosofía, sin convicciones. Entonces, cuando una persona no tiene un sustento adecuado en la materia que sea, cuando no tiene sus convicciones, ideales, metas de manera muy clara, se presenta una crisis de... No la podemos llamar una crisis existencial porque sería muy atrevido, pero sí sería una crisis de conocimiento y una crisis verbal para no saber expresarse correctamente y para no saber hablar incluso de cualquier tema. Muy bien. ¿Qué piensan ustedes de ello? Sí, pues desafortunadamente a veces al maestro de oratoria lo ven como el mago, que va a utilizar su varita mágica y que a través de 8 lecciones va a transformar al político. Y eso es una gran mentira porque la oratoria es un estilo de vida. Lo decía el primer campeón del Universal, José Muñoz Cota, y el político tiene que prepararse toda la vida, tiene que estar toda la vida leyendo, toda la vida en constante ensayo frente al espejo, frente a las cámaras, y no es un proceso que sea solamente de un curso pequeño. Aún así, es muy importante el acudir a una academia. Hay esa gran tradición, está la Escuela Superior de Oratoria, que encabeza el doctor Enrique Mendoza Filidor, donde se dan las bases para que los niños puedan tener un acercamiento al saber, a la lectura, a ver su gran responsabilidad ante el uso de la palabra, pero desde luego que en el caso de la clase política
la demagogia es fundamental y lo vemos en el debate. Lo que salió a relucir es que no hay una visión. De repente, por ejemplo, todos los candidatos, en el caso del segundo debate, en vez de encerrarse una semana, nada más a prepararse en oratoria, en réplicas, con su cuarto de guerra, como le llaman, sí. Prefirieron ir a eventos de 1,000, de 500 personas, de 2,000 personas, se estresaron y no vieron el gran alcance de su oratoria ante 20 millones de personas. Entonces, eso habla de que una gran capacitación de oratoria, una gran responsabilidad de un equipo político, tendría que acercarlos para que estuvieran en una academia con un equipo responsable y que no, como decían hace un rato, les vendieran humo, sino que fuera pues un bien social, que finalmente ellos no van a dar lo que no tienen, pero si ellos logran estar con su esencia como seres humanos, como oradores, pues van a transformar a la sociedad y vamos a tener grandes candidatos y grandes políticos. Porque aquel que no se prepara y que no es buen orador, casi estamos seguros que lo que va a hacer es aprovechar el puesto que tiene para hacer algunas otras cosas, como para ser corrupto. La ética también. Sí, la ética sobre todo, para ser corrupto y para enriquecerse, ¿verdad? Bien, bueno, pues vamos a ir a un corte, regresamos y ya casi estamos llegando al final de Noche de Debate. Estamos de regreso, esto es Noche Debate, análisis a fondo. Bien, pues casi estamos llegando al final de esta Noche Debate, un programa de usted y para usted. Pero no sin antes pedirle al doctor Vázquez Azuara que sea tan gentil en agradecer los saludos, las sugerencias, lo que sea. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, queridos televidentes, estamos llegando a la recta final de este programa de Noche de Debate, pero queremos agradecer profundamente porque siempre se quedan con nosotros al cierre del programa, se desvelan con nosotros y sobre todo que nos complacen con el favor de su sintonía, nos mandan sus comentarios, sus opiniones y nosotros procuramos siempre tener invitados de gran altura, de gran conocimiento para los temas de mayor actualidad, pero al final la mejor opinión la tiene usted, así que queremos agradecer profundamente al doctor José Manuel de Alba de Alba, que nos saluda desde la Ciudad de México, que bueno, radica aquí en Jalapa, pero ahora está en la Ciudad de México y nos está viendo. Así es, magistrado federal, gracias mi querido doctor de Alba, que además ha estado aquí con nosotros en varias ocasiones. Ciudadano Jarocho dice, coincido con Rubí, evidentemente le manda un saludo a Rubí. Y bueno, pues, muy bien también. Pati Tejeda nos saluda, Donaldo, López Monfil nos está sintonizando, Rodolfo Vázquez Moreno, Paola Rivas desde Coatepec, un saludo, saludo Paola, maestra, Rivas. Ya nos había olvidado. Ya nos había dejado la primera parte del programa. Y bueno, pues gracias queridos televidentes, porque siempre nos complacen con el favor de su sintonía y porque jueves tras jueves están con nosotros. Como siempre, se los agradecemos profundamente. Doctor García Méndez. Muchas gracias. Bueno, pues hemos llegado a la parte final de este su programa Noche Debate, análisis a fondo, pero no sin antes pasar a la sección de las conclusiones. Yo quisiera empezar estas conclusiones pues por las damas.
Voy a empezar por Rubí. Rubí, ¿con qué cierras esta noche de debate de todo lo que hemos visto, de lo que hemos analizado, de lo que hemos comentado, de lo que hemos debatido? Pues yo creo que sería con la importancia de la oratoria. La importancia de la oratoria y sobre todo dejar claro que la oratoria es abierta para cualquiera, que la oratoria no es un círculo cerrado al que no puedes ingresar. Desde mi experiencia, puedo decir que nunca es tarde para aprender oratoria. Muchas veces nos intimida saber que hay niños que desde corta edad se practican para ser excelentes oradores, pero que esto es algo que se puede aprender con la práctica. Si realmente tenemos intención de ser buenos oradores, nunca es tarde para empezar y sobre todo pues estudiar mucho y atreverse a participar. Muchas veces nos queda un trago amargo la primera vez que participamos, porque naturalmente la primera vez que participamos no nos va a ir bien, pero pues es aguantarse un poquito y decir, esta vez no me fue bien, pero voy a seguir practicando porque quiero que me vaya bien. Entonces, pues ese sería el consejo, seguir practicando, seguir adelante, y pues la oratoria es un espacio abierto para todos. Muchas gracias, Rubí. Gracias. Buenas noches y muy agradecidos porque nos diste tu tiempo. Al contrario, bien. Gracias. Nazaret, ¿con qué concluyes esta noche de debate? Concluyo con un análisis de fondo, en donde invito a todos los jóvenes, a los niños, a enrolarse en lo que es la oratoria, a que se acerquen a las instituciones del maestro Waldo, del doctor Enrique Mendoza, Alberto Filidor, para que se puedan ver orientados a que se informen continuamente y que no tengan miedo y que rompan ese paradigma de pararse frente a un público y tener un micrófono enfrente o simplemente tener un auditorio de 5, 10, 20, 50 mil personas. Y sin duda alguna, para cada uno de los casos posteriores, siempre hacer un análisis, como dice él, viene en el eslogan, un análisis a fondo, un análisis en el cual se estudie el fondo y la estructura exacta de lo que se está diciendo para no caer en falacias. Muchas gracias y muy buena noche y agradecidos por tu presencia. Gracias por la invitación. Y una vez, felicidades, tú fuiste el primer lugar. Gracias, gracias. Y el segundo, pero para nosotros todos son buenos ustedes. Bien, pues vamos con nuestro estimado Gabriel. Sí. ¿Cómo, con qué cierras esta noche de debate? Bien, la primera conclusión es que todos podemos ser oradores. Es la primera conclusión. Solo es cuestión de atreverse a hacerlo. La segunda conclusión es que los que ya somos oradores tenemos el reto de la congruencia, como bien se señaló, que lo que pasamos al frente y decimos en tribuna, cumplirlo, ya lo decía el orador, el maestro Muñoz Cota. Entonces, en nuestra respectiva trinchera, seas universitario, seas trabajador, seas emprendedor, trabajar por el bien de la congruencia de la oratoria. Y bueno, el tercer punto es apostarle, ya que tocamos la importancia de la oratoria en las elecciones, apostarle como sociedad a votar no con el corazón y no con las emociones ni con los sentimientos, sino a través de la razón. Eso es con lo que me quedo el día de hoy. Muchas gracias, Gabriel. Buenas noches, qué gusto que estés aquí con nosotros, por tu tiempo. Maestro Waldo, ¿con qué cierra usted esta noche de debate? Necesitamos más estadistas como usted, más mexicanos apasionados con la educación, porque el día de hoy usted ha dado 3 becas para que los primeros lugares, estos brillantes jóvenes, estudien una licenciatura o un posgrado. Que más mexicanos vean en su ejemplo una capacidad de seguir haciendo patria y fomentando cultura, que es lo que nos hace falta, y sería una felicitación extensiva para usted por ese gran aporte a México. Gracias, buenas noches, maestro. Gracias. Yo también lo felicito en ese aspecto. Bueno, les quiero decir que generalmente otorgamos en esta universidad el 47% del total de nuestra matrícula. Por ahí me dijo mi esposa que tengo un pie en la gloria y el otro, aquí hay
los juzgados y los reclusorios y los penales de Pacho y me dice, como anécdota, pero puede ser cierto, que en la gloria, quién sabe si exista, pero Pacho sí existe. No, yo lo hago con todo cuidado, voy paso firme, tenemos 26 años de hacerlo. Antes dirigí una preparatoria y también lo hacía igual. Yo vengo de la cultura del esfuerzo, que es un orgullo, no es un eslogan, y lo seguiré haciendo hasta el fin de mi vida. Así que muchas gracias por todo ello y las puertas están abiertas. Bien, pues ahora voy con mis distinguidos amigos, que siempre estamos, casi siempre estamos los jueves en Noche Debate. Doctor Enrique Alberto Mendoza Fridor, ¿cómo cierras esta Noche Debate? Pues me siento muy honrado y orgulloso de contar con la presencia de estos jóvenes, a quienes los conozco a cada uno por separado y me honran con su amistad, y sobre todo veo en ellos a líderes éticos, muy responsables, muy nobles, que tendrán un gran papel en el estado de Veracruz desde la trinchera que ellos decidan. Mi invitación es a que, ya que son campeones, a que serán congruentes con sus acciones, que en la medida de sus posibilidades se dediquen a enseñar oratoria a nuevas generaciones, que dediquen su tiempo de buena voluntad a los jóvenes y a los niños para que encuentren en ustedes ejemplo. Y eso significa que se entreguen por completo a este arte para poderse convertir en un vínculo con la sociedad. Quiero decirle a la doctora Isabel Soberano, quien nos está viendo con mucho respeto, que si bien es cierto, una institución tan grande como esta, en 26 años ha crecido con una adecuada administración. Ella tuvo visión empresarial. Mi esposa. Veo con mucha precisión que el vicerrector Eric García administra de manera ejemplar e impecable a la universidad, y así lo seguirá haciendo. Y que, si bien es cierto, no es regalar por regalar, sino que veo que usted ha sido generoso para poderle dar cobertura, a excepción de otros jóvenes que también dan becas deportivas, que dan becas por promedios, por muchas razones. Beca de trabajo, beca de excelencia. Becas de excelencia y todo, pero usted quiso dar becas a jóvenes y niños que se distinguen por hablar en público, claro, y les pide como exigencia. ¿Tienen un les porqué? Pide usted que tengan un promedio, pero que también utilicen la palabra y sirvan a la comunidad. Y eso, maestro, respaldo lo que dice el maestro Waldo. Eso lo manifestó Enrique Bustamante cuando allá en México, en el Palacio de Bellas Artes, ante todos los oradores del país, ante lo más grande de la oratoria en México y en América Latina, se le entregó a usted una medalla por filántropo, por educador, y creo que eso es una huella que se deja sembrada, porque ante la historia, usted pasa a la historia como uno de los principales promotores de la oratoria educativa en nuestro país. Yo verdaderamente le doy gracias a Dios por estar aquí, por hacer esto. Sé que no es fácil, no se puede vivir de la oratoria, lo sabe el maestro Waldo, no se vive de esto, eso no es negocio. Pero al final de cuentas, pero lo que se sí puede es vivir para la oratoria. Lo que es productivo es lo que surge alterno a la oratoria. Las actividades profesionales a las que nos habremos de dedicar es el punto. Y mi conclusión es, señoras y señores, establecer un vínculo entre la palabra y la acción es la prioridad. Si usted quiere saber quién debe gobernar a México, simplemente analice la congruencia de sus actos anteriores con las palabras que está generando. Simplemente vea quiénes son los que verdaderamente han trabajado y son capaces de demostrar en los hechos, no con palabras, sino en el discurso de las realidades. Si usted quiere aprender oratoria, la Escuela Superior de Oratoria y la Universidad de Jalapa prepara niños desde los 4 años de edad. Todos los sábados, todo el día, tenemos horarios. Aquí en la universidad pueden venir a preguntar. Y si desea aprender usted oratoria, no duden en comunicarse con esta gran universidad, porque aquí van a encontrar la puerta abierta.
Pero si no quiere aprender, si no quiere saber, si no quiere atreverse a participar en oratoria, le respetamos de manera contundente, porque siempre, siempre va a haber un joven como estos jóvenes que hablará por usted y por el bien de México. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Muy buena noche. Gracias. Pues, doctor Vázquez Azuara, habrá que agradecer más saludos. Así es, mi querido doctor. Adelante, por queremos favor. Agradecer los comentarios de Georgina Hernández. Saludos, compañeros de La Palabra, Maestro Waldo, Maestro Filidor, Gabo, Nazaret, muchas felicidades. Saludos 10, también a 8, Rubí, 10, felicidades a los campeones. Es la campeona de Nayarit. Muy bien, pues saludamos a Georgina Hernández, que también su homóloga en aquel estado, pues dará pie también a fortalecer excelente este oradora, muy bien. Excelente, un saludo Georgina Hernández y gracias por tus comentarios. Y Roosevelt Salas Díaz, un abrazo a mi querido amigo el doctor García Méndez. Gracias. Muy bien, pues doctor, si me lo permite, yo voy a ser muy breve. Quiero primero que nada... ¿Con qué cierra usted esta noche, Iván? Gracias, doctor. Pues primero que nada, felicitar profundamente a los jóvenes talentosos que hoy nos acompañan, las y los jóvenes talentosos que nos acompañan. La verdad, han hecho un papel extraordinario y les depara un futuro brillante en este rubro de la oratoria. A nuestro Waldo, así es, al doctor Filidor. Y sobre todo que yo me sumo a ese reconocimiento al doctor Carlos García Méndez, porque en Veracruz y en México ha sido un impulsor, no solamente de la oratoria, de la educación, de la investigación, de la política, y solamente con personas responsables que tienen a bien mirar más allá de la parte económica y centrarse también en una responsabilidad social, es que se pueden lograr objetivos tan claros como los que hoy vemos. El doctor García Méndez no ha tenido reparo en apostarle al desarrollo educativo, al desarrollo en el ámbito de la oratoria, en el ámbito de la investigación, de la educación de calidad, y eso se palpa con resultados. Y al empresarial, que ha sido uno de sus fuertes más grandes durante tantos años. Así es, no por nada fue el secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Veracruz. Y bueno, pues la verdad, doctor, un reconocimiento porque usted siempre auspicia eventos de esta naturaleza. A los jóvenes que hoy nos acompañan les auguro un brillante futuro porque se lo han ganado a pulso, han tenido un gran esfuerzo y lo han hecho bien. Y mi reconocimiento a los maestros Waldo y doctor Filidor, porque también son responsables de los resultados que hoy vemos de manera muy clara. Así que mi reconocimiento, mis felicitaciones, es un verdadero honor estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues a su servidor... No me resta más que agradecerles muy puntualmente a todos y cada uno de estos, de ustedes, a Rubí Márquez Alonso, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias. Lleva un saludo allá a tu familia, muy respetuoso. Gracias. A Nazaret, pues gracias, te reitero otra vez la felicitación, muy agradecido porque estés aquí con nosotros. Gracias por tu invitación. Aquí saludamos a tu señora madre, pero saluda a tu familia. Y esperamos verte pronto con más éxitos. Muchísimas gracias, doctor. Y evidentemente al maestro Waldo, pues en primer lugar, pues agradecerle toda la... Muchas gracias. Las atenciones, el venir a esta... Muchas gracias por... Su casa. Por venir a esta su casa. Y compartir la voz, gracias. Y porque nos vino usted a darle un... Darle más fuerza... a este concurso que resultó todo un éxito. Aquí están los jóvenes. Creo que, como ya se dijo, tuvimos un jurado de lujo, de gran calidad. Ya los mencionamos. Les mandamos un saludo si nos están mirando. Y luego, un agradecimiento y un saludo a nuestro amigo el licenciado Enrique Bustamante, a la familia, al señor Eli Ortiz y a todos, a Francisco, a quienes nos han apoyado y muy agradecidos porque a lo mejor era inmerecida la medalla, pero yo siempre quise, había querido tocar en Bellas Artes, nunca me abrieron, pero ese día sí me abrieron la puerta para entregarme el Diario Universal, la medalla Palavicini. Muchas gracias y gracias a Dios. Por esa bendición. Muchas gracias. Bueno, pues hemos llegado, como ya les había dicho, al final de esta noche de debate. Y quiero agradecer a quien nos sintoniza por internet,
y a los que hacen posible este proyecto multimedia detrás de cámaras, que es todo nuestro equipo de producción. Muchas gracias. Muchas gracias a quienes han acompañado en el estudio y a usted, estimado televidente. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves en una más noche de debate. Muchas gracias. Muy buenas noches. Soy su servidor, Carlos García Méndez. Pásenla muy bien.